gracias. Odióloga, bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto recibirte. Gracias. Igualmente, gracias. El pasado 22 de octubre fue el Día Internacional para concientizar sobre la tartamudez y no queríamos dejar de tener la opinión de un profesional en este ámbito para conocer un poquito más sobre esto. Empezando, ¿qué es la tartamudez, técnicamente hablando? Bien, la tartamudez es una dificultad en la fluidez del habla. Por eso actualmente se habla mucho de disfluencia. Ajá. O sea, disfluencia está diciendo, nos está diciendo algo que no fluye con naturalidad. Perfecto. ¿Sí? Porque el habla debe ser fácil, suave, ágil. Cuando no es así, es cuando hay que consultar. Perfecto. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué una persona es tartamuda? Bien. La causa todavía, a pesar de las décadas de investigación, no se sabe a ciencia cierta cuál es. Sí se sabe que no es emocional y hablamos cuando no es emocional. Lo emocional es la consecuencia de convivir con esto. Ah, claro. ¿Sí? Porque, bueno, por supuesto que tiene una repercusión emocional y social desde el momento que la persona no puede expresarse como desea. Y social también, porque desde el momento que alguien está hablando con mucha fluidez y de pronto se empieza a trabar, el que escucha no sabe qué pasó. Claro. No entiende si se olvidó la palabra o qué fue lo que pasó. A la hora de hablar en público también. Exacto. Entonces, bueno, también están las burlas, el bullying y todo lo demás. ¿Y hay distintos grados de tartamudez? ¿Hay personas que por ahí lo tienen más marcado que otras? Sí, hay algunos que, bueno, que es muy leve, que muy pocos se dan cuenta. Moderado, severo. Hay distintos grados, cada uno tartamudea a su manera, esto es muy individual. ¿Y puede ser que en algunos casos se haya dado a partir de un hecho traumático que vivieron? ¿Sí? Bien, mira, existen factores predisponentes y factores desencadenantes. Los predisponentes es porque no cualquier persona va a tartamudear. Claro. Tiene que tener la predisposición neurobiológica, genética. Bien. Se ha descubierto ya hace unos cuantos años exactamente en qué genes estaría relacionado con la tartamudez. Ah, uno puede nacer directamente con esta predisposición. Con esta predisposición, bien. Sí existen también factores desencadenantes, que a veces se sabe cuáles son, otras veces no. Bien. Los factores desencadenantes no siempre tienen que ver con algo traumático, negativo, como muchas veces se cree. Muchas veces esto aparece cuando estaban de vacaciones, un momento muy esperado, muy planificado y de pronto aparece. ¿Por qué en las vacaciones? O sea, ¿por qué el caso puntual de las vacaciones? Puede aparecer en cualquier momento. Puede ser por un hecho traumático, negativo, como muchas veces se cree, pero también puede ser en cualquier otro momento. Claro, como por ejemplo, como un modo de relajación, o sea, tampoco. Por ejemplo, unas vacaciones. Sí, puede sí. ser cualquier evento. A veces los identificamos y a veces no. Bien. Pero de todas formas, este evento sería lo que desencadena a una tartamudez, lo que lo pone de manifiesto. Claro. Pero ya venía de antes, la persona ya tenía una predisposición. Hay un prejuicio que tiene que ver con que las personas tartamudas es porque son muy aceleradas, como que tienen un ritmo de vida quizás. Tal cual. ¿Esto es simplemente un prejuicio o se dan algunos casos de esa manera? Sí. Mira, no podemos relacionar a los nervios con la tartamudez. Bien. Los nervios pueden ser la consecuencia de trabarse porque nadie quiere trabarse. O sea, te pones nervioso al hablar, entonces te empezás a trabar un poquito más. Como una consecuencia, o puede ser que la persona está nerviosa y agrave este síntoma, ¿sí? Pero no significa que las personas con tartamudez sean propensas a experimentar nervios, ansiedad, miedo, vergüenza. Tienen las mismas características de personalidad que cualquier otra persona. No sé si vio el caso de, bueno, un programa muy conocido, de un reality de voz, en donde el ganador fue un chico tartamudo. Claro. Pero era impresionante cómo hablaba, pero a la hora de cantar se iba todo. Se iba todo. ¿Sí? ¿Qué explicación tiene? Totalmente. Esa fue una pregunta que muchas personas hicieron. Sí, tal cual. Bueno, la explicación para esto es que la tartamudez generalmente se presenta en el habla espontánea. Ah, cuando la persona canta o cuando la persona habla, usamos diferentes áreas del cerebro. También las cuerdas vocales, los labios, actúan de manera distinta cuando cantamos y cuando hablamos. Por eso generalmente en el canto desaparece la tartamudez. Entonces está bueno, por ejemplo, rehabilitación a la gente que tiene, no sé si es rehabilitación, pero a la gente que es tartamuda, hacerlo como ayuda como para una terapia, que se le, capaz, claro, para que se le vaya un poco. Y en algunos momentos está bueno para experimentar la fluidez. Los tratamientos, bueno, hay tratamientos modernos, actualizados, ¿sí? Donde se trabaja mucho las herramientas motoras para lograr más fluidez. ¿Y se puede superar la tartamudez? Mira,
Cuando los chicos son chiquitos, y por eso es muy importante la detección temprana y por eso está muy bueno que hagamos este tipo de difusión. Uh-huh. Cuando la detección es temprana, antes de los 6 años, tenemos que hablar que la tartamudez se puede ir mejorando y que se puede recuperar totalmente la fluidez. Bueno. Porque hablamos de prevención. Bien. En esos casos estamos hablando de prevención. Claro. Cuando las personas son más grandes, también se puede mejorar y mucho. Uh-huh. Se mejora, se reduce mucho la frecuencia de los momentos de tartamudez. Claro. Y también la severidad. Uh-huh. Pero también se mejora mucho para que la persona empiece a sentirse más libre y más espontánea a la hora de hablar. ¿Y cuáles serían algunas pautas de alarma? Capaz que para un papá o para una mamá, porque dice, bueno, está aprendiendo a hablar, quizás es algo normal, pero para darse cuenta puntualmente que podría estar en una situación de estas. Sí, eso es muy común y está muy buena tu pregunta. Mira, el habla, como decíamos recién, tiene que ser suave y tiene que ser ágil. Uh-huh. Cuando hay dificultades para hablar y el niño tiende a repetir sílabas o palabras, cuando se empieza a percibir que hay fuerza al hablar, a veces hasta pueden cerrar los ojos en el intento de sacar la palabra. Ah, mira. Cuesta sacar la palabra, sí. En ese intento. Entonces, en esos momentos hay que consultar y cuanto antes mejor. Bien. El pronóstico es muy alentador cuando la detección es temprana. Qué bueno. ¿Y de grandes también pueden llegar a despertar tartamudez? O sea, no tan chiquitos. Generalmente, en este caso, estamos hablando de la tartamudez del desarrollo, que aparece entre los 2 y los 5 años. Bien. Aproximadamente. Puede aparecer también a partir del año y medio, ¿sí? Perfecto. Claro, ¿y el tratamiento es relativo a cada paciente? Por ejemplo, ¿hay un tiempo estimado más o menos de recuperación o mejoría de esta situación? Sí, mira, depende de varios factores, ¿no es cierto? Acá estamos hablando, a mí me gusta mucho comparar a la tartamudez, se parece mucho a un iceberg, donde en la punta del iceberg, lo que está sobre el agua, es todo este compromiso motor. O sea, las repeticiones, los bloqueos, las prolongaciones, todos los movimientos faciales o corporales que uno puede ver en la persona. Pero en la parte de abajo del agua tenemos también el iceberg, que muchas veces es mucho más grande. Esto es personal. Cada uno tiene su propia forma de trabarse y también su forma abajo del agua. Lo que está abajo del agua son todos los pensamientos, sentimientos, actitudes negativas con respecto al habla. Claro. Quizás tiene que tener un abordaje psicológico también, el tratamiento. Esta parte, en realidad, cuando estamos hablando de estos pensamientos y sentimientos, son negativos con respecto al habla. Claro. Lo psicológico, como cualquier otra persona, si necesita un apoyo psicológico, por supuesto que sí. Pero en este caso estamos hablando puntualmente de lo que se está relacionando con el habla. Claro. Entonces, cuando porque empieza mucho, a medida que el chico va creciendo, empiezan a querer evitan situaciones, palabras, personas, palabras donde creen que se pueden trabar, la evitan. Entonces esto lo que va haciendo es que la persona a lo mejor no se anima a contestar una respuesta en clase. Claro. Y eso, claro, y empieza a hablar y a veces da muchos rodeos para hablar, o a veces sus opiniones o no las da o las acorta mucho. Es autocensura. Entonces, claro. Porque sabe, porque empieza también una cantidad de sentimientos, como la frustración, la inseguridad, el miedo. Se empieza a desarrollar la vergüenza. Si tenemos a alguien en casa que es tartamudo, ¿podemos ser más propensos a hacerlo o no? Bueno, está la parte genética, que muchas veces se encuentra dentro del mismo núcleo familiar, otro familiar que también se trabe. Esto no se aprende por imitación. Ajá, mira, qué interesante. Sí, cuando encontramos a alguien que también tartamudea, generalmente es porque es el mismo núcleo familiar. ¿Sí? Tenemos que ir cerrando la nota, licenciada, pero quería que brevemente nos pueda dar un consejo de cómo nosotros ayudar quizás a una persona que es tartamuda cuando nos encontramos en un diálogo y vemos que le está costando terminar una frase, cómo actuar para beneficiar a esa persona. Buenísimo lo que preguntás, de verdad. Mira, lo mejor que podemos hacer es ser uno mismo un buen comunicador. Bien. Entonces, cuando estamos frente a alguien que se está trabando mucho, lo mejor que podemos hacer es mantener el contacto visual con quien estamos hablando. Bien. ¿Sí? Es prestar atención al contenido del mensaje y no a cómo lo está diciendo. Perfecto. Nunca terminarle sus palabras o sus frases. No intentar completarle lo que... No, porque a veces no adivinamos qué quiere decir, además la persona lo quiere decir. No interrumpirlo, no darle indicaciones sobre cómo hablar. Bien. No decirle, pensá, tranquilízate, no te pongas nervioso.
nerviosa. O reírse, por ahí uno se ríe y eso debe ser peor. Para los niños debe ser tremendo. Lo que tenemos que hacer es una escucha activa, en realidad. Pacientes, calmos. Exactamente, esperémoslo mientras está dando su mensaje. Bien. ¿Sí? En esa espera uno le está diciendo, te acepto, te acompaño, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Para tenerlo en cuenta, entonces. Claudia, muchísimas gracias. De nada. Muy linda esta charla y muy claro todo lo que nos has contado. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias. Enorme. Gracias.